Hello, student. Good afternoon for all of you. Welcome to the English lesson. Today, we are ready to start working, learning, and practicing this new word in English. Welcome, everybody, and good afternoon for all of you. Buenas tardes, niños. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la clase de inglés del día de hoy. As you know, we are going to continue working with the book, The Big Surprise Number 2. Vamos a continuar, obviamente, trabajando con nuestro libro Big Surprise Number 2, de nuestro libro de Big Surprise número 2. Y recuerda durante estos primeros minutos mantener la cámara encendida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprobar identidad y obviamente podamos pasar asistencia y dejarlos con un tic de que están presentes en la clase de inglés. Algunas indicaciones que nos llegaron de parte de nuestro departamento de convivencia escolar de nuestro colegio. Algunos consejos bastante útiles para considerar durante las clases online. Siempre antes de la clase debes alimentarte, o estar almorzado o haber tomado desayuno si son las clases de la mañana antes de tu clase. Prepara tus materiales, tenlos ordenados con anticipación. Organiza tu lugar de trabajo adecuadamente, un lugar que esté ordenado siempre nos va a permitir trabajar mejor. Recuerda ser responsable con tus horarios de ingreso a las clases online. Y prepárate para participar de forma activa en tu clase. Levantando la mano podemos seguir respondiendo preguntas, participando y también preguntando. Así que para que siempre estar preparado para una clase de forma activa. Y obviamente manteniendo siempre un clima de respeto con los profesores y también con los compañeros. ¿Ya? Algunos consejos que nos llegan de parte del departamento de convivencia de nuestro establecimiento. Para comenzar, this lesson is being recorded. Esta clase está siendo grabada. Está siendo grabada en este momento. To watch the video using the YouTube channel of our school, Colegio San Esteban. Suscribiéndose a la página de YouTube de nuestro colegio, al canal de YouTube, ustedes pueden acceder a cada una de las clases que estamos realizando, tanto en inglés como también en el resto de las asignaturas. ¿Ya? Algunas reglas. We are going to do a check and a short review of the different rules that we have in this kind of lesson. Siempre buscar un lugar cómodo, un lugar silencioso y con buena luz, un lugar que esté libre de distracciones. Recuerda encender tu audio, pero a la misma vez silenciar tu micrófono. El profesor va a ir activando tu audio a medida que realiza una pregunta dirigida a ti. Desde este momento ya puedes ir apagando la cámara. Ya desde este momento no es necesario que tengas la cámara encendida. Ya podemos ir apagando las cámaras ya desde este momento, porque ya estamos ya chequeando las identidades. Si estás con un celular, colócalo de manera horizontal para tener una mejor visión de lo que se está proyectando. Y sigue cada uno de los puntos de la clase con mucha atención y con mucho respeto. Mantengámonos concentrados, no nos distraigamos ni con objetos, ni con la televisión, ni con juegos, ni nada de eso. Mantengámonos concentrados en la clase. In the middle of the lesson, you can ask and you can answer some questions marking the option raising your hand. Marcando la opción levantar la mano, podemos participar respondiendo, también colaborando también en algunas secciones. Así que marcando la opción levantar la mano es como podemos ir participando. Y después de levantar la mano, recuerden siempre también bajar la mano para que no quede tu mano levantada durante toda la clase y así le damos la oportunidad a todos los niños para que puedan participar. Cuando el profesor termine la clase, puedes encender la cámara para despedirlo y esta parte ya no va a estar siendo grabada. Y recuerda que todas las clases las puedes volver a ver en el canal de YouTube del colegio. Si ves a alguien extraño, si ves a alguna persona que no pertenezca a la clase, recuerda informar inmediatamente al profesor o profesora, en este caso a mí, que aparezco con el nombre de Colegio San Esteban, o también a Miss Karen Navarrete, que también está conectada y está pendiente de los niños que van ingresando y de los niños que estén poniendo atención a la clase. Así que si ven a alguien extraño, me pueden informar a mí o a Miss Karen, que también está aquí apoyándonos. ¿Ya? And now we are going to read the objective for second graders A and B using the book The Big Surprise Number 2. The objective says to read, listen, and recognize fairy tale characters and objects. Vamos el día de hoy, vamos a comenzar con un breve repaso de la unidad anterior y también vamos a reconocer palabras nuevas, algunas palabras que están relacionadas con personajes y objetos que están presentes en los cuentos de hadas, que están en los cuentos de hadas. Así que vamos a conocer algunas palabras nuevas el día de hoy, algunos conceptos nuevos. También vamos a practicar algunas de las mascotas, pero ese es el objetivo del día de hoy.
Today I am not alone. Today we are going to work with Miss Valentina. Miss Valentina, are you there? Are you there connected? ¿Está Miss Valentina por ahí? Yes, I'm here. Hello, Miss. How are you? Hello, I'm very good. Thank you. How are you? I'm fine, thank you. I am very happy with working with the second graders, 8 and B. I'm happy to work with them too and learn about a new subject, a new topic. Excellent. Miss, ¿nos trajo alguna actividad para el día de hoy? Así es, traje una actividad para aprender, por supuesto, y para el final traje un juego. Ah, nos trajo un juego para el final. Un juego. Pero, Miss, yo creo que para poder participar en ese juego tenemos que estar atentos durante la clase, ¿cierto? Exacto, porque en ese juego van a estar todas las palabritas que aprendamos el día de hoy. Excelente, Miss, muchas gracias. Así que vamos a estar. Para eso tienen que saber cómo se escriben muy bien estas palabras, para que me puedan ayudar. Excelente, Miss. Le prometo que los niños de segundo año A y B van a estar muy atentos para poder participar, Miss. Estoy seguro. I'm sure of that. Estoy seguro de eso. Muchas gracias, Miss. Y nos vemos en algunos segundos más. Ok, nos vemos. Agradecemos a Miss Valentina y tenemos que estar expectantes para ver cuál es la actividad que nos trajo el día de hoy. But now we are going to start with a short game. Vamos a empezar con un breve juego. In this short game, you are going to guess what is the correct animal, pet or animal that is behind these blocks. Tenemos que descubrir cuál es el animal o cuál es la mascota que estará detrás de estos bloques. For participating in this game, you have to write using the chat. Para participar en este juego tenemos que utilizar el chat. Tenemos que ir respondiendo a través del chat, así que yo voy a abrir la ventana del chat para estar atento a cuál será el animal o mascota que va a aparecer. Ojo, porque puede aparecer algunas mascotas que no hemos practicado durante la unidad número 5. Puede ser cualquier tipo de animal o mascota. Entonces, now you are going to pay attention. Algunos ya me están diciendo cuál es, pero todavía no empiezo a remover los bloques. Ya, voy a comenzar. I am going to start removing the color blocks and you have to pay attention. What is the first animal or the first pet? Now I look some part of the picture. What is excellent? Muy bien, Valentina Espinosa y Pia, bravo. That's correct. Muy bien, Martín González, Elisa Sandoval. That's correct. Alen González, excellent. The correct word in this case. Muy bien, Ken Vera, Alen González, Antonio Ruiz, Simón Sepúlveda, Maximiliano Zurita, Martina Bustos, excelente. Mariana Vergara también. La respuesta correcta en este caso, Alison Palacio y Facundo con Raimundo Ramos. Excellent. Recuerden, in English. Martín González, tienes que escribir in English. También Trinidad. You have to write the answer in English. La respuesta correcta tiene que ser en inglés, in English. And now, you have to look the correct answer, fish. Fish is the correct answer in this case. La palabra dice fish y significa un pez. Excelente, niños. Now we're going to look at the second picture. Everybody, pay attention to the second picture here. I am going to start removing the blocks. Oh, what's this? I don't know how to say this word. What's this? No, it's not a horse. No, it's not a horse. This is excellent. Alen González, Pia Bravo. That's correct. Muy bien, Trinidad Loyola también. Excelente. Antonio Ruiz, también Emilia Valdez, that's correct. Remember, you have to write the answer in English. Escribir la respuesta en inglés. Muy bien, Martina Bustos también. And now we are going to watch the answer. Vamos a observar ahora la respuesta y tenemos aquí un cerdito. Y cerdito en inglés se dice pig. Pig. Muy bien, Rafael Avendaño y Alfredo Rico. Pig is the correct answer in this picture. Now we have to look. The next one, the next picture, the next animal. Paying attention, everybody. I am going to start removing. Oh, what's that? Vamos a ir observando cuál será el animal en este caso. Oh, I don't know the answer. No sé la respuesta en esta oportunidad. En orejas largas. ¿Qué más? A ver. Muy bien, Valentina Espinosa.
Muy bien también, Alen González. Remember, you have to write in English. Esta palabra es desconocida a lo mejor para nosotros, pero la respuesta puede ser, dos palabras pueden ser la respuesta. Puede ser bunny, bunny, como muchos ya de ustedes ya la han escrito. O también puede ser, como dice Rafael, Martina, también Facundo Raimundo, rabbit, también puede ser esa respuesta. Podría ser bunny y podría ser rabbit. Rabbit significa conejo. Excellent, that's the correct answer, everybody. Florencia Salas también la escribió correctamente. Now we are going to look the next one, the next Maite Rojas también, Rafael. Vamos a ver la siguiente imagen, a ver. Pay attention and you have to write using the chat. You have to use the chat in this opportunity. You have to look here. Oh, este animal lo aprendimos el año pasado cuando estaban en primero. Muy bien, Pia Bravo, qué rápida. Excelente. Muy bien, Simón Sepúlveda y Alen González. Respuestas correctas. Florencia Salas, también. Valentina Espinosa, that's correct. Muy bien, también Rafael Nicolini, Trinidad Loyola, Facundo Raimundo Ramos y Rafael Avendaño. In this case, the correct answer for this animal is rabbit. Mouse. Mouse is the correct answer in this case. Me había confundido, dije rabbit, me confundí con la imagen anterior, pero la palabra es mouse, que significa un ratoncito, un mouse. And here we have to look at the next picture. Oh, what's that? A ver, ¿qué será esta imagen? I can see the hair, I can see the color. It's not a parrot. Muy bien, Florencia Sala y Alen González. Simón Sepúlveda, Martín Augusto también. Excelente. A ver, ¿quién más? Emilia Valdés, Alison Palacio, Ken Vera, Lisa Sandoval, Lucas Poblete también, Alfredo Rifo, excelente, Rafael también. In this case, in this picture, we can see a big horse. Horse is the correct answer. Muy bien, Trinidad Loyola también. It's a big horse and an excellent horse. Muy bien, también Yacir y Valentina Espinosa. Horse is the correct, it's the correct word in this case. Now, the next one. Look at the picture, everybody. Look at the color. I am going to start removing here. What's that? What's that? Ah, este animal, muy bien, Pia Bravo, that's correct, este animal no estaba en la unidad, y tampoco es un animal que hemos aprendido del año pasado. A ver, Emilia Valdés la dijo, Facundo Raimundo Ramos también, that's correct. A ver, ¿quién más? Excellent, Valentina Espinosa, your answer is correct. Lucas Poletti, Rafael Avendaño, that's correct. ¿Quién más? A ver, Mariana Vergara también. Alen González, that is the correct answer. And the correct answer in this case is duck. La palabra duck significa pato. Pato, es un patito. Y en este caso es un duck. La palabra duck es pato en inglés. Excelente, niño. Felicitaciones. Congratulations for all of you. In the next lesson, I am going to bring more hidden picture to play in this game. En la próxima clase de la próxima semana voy a traer más imágenes escondidas para que podamos jugar el mismo juego. Muy bien, Renato Rojas, que también acaba de responder. Excellent. Pero ahora, niños, vamos a abrir el libro en the page number 57, en la página número 57. You have to open your book in the page number 57, página número 57. Y vamos a hacer la siguiente actividad de esa página. In the page number 57, the exercise number one says, instruction says, read and cross out. Tenemos que leer y tenemos que tachar los animales que no están en esta fotografía. Here we have a friend in this picture. Tenemos a nuestra amiga que está con una polera de sol, con una polera que contiene un sol, y dice, Dear Uncle Harry, dice, querido tío Harry. Está enviando una carta a su querido tío Harry. Nosotros tenemos que leer la carta y tenemos que tachar cuáles son los animales que no están presentes en la fotografía o los animales que no posee nuestra amiga. Vamos a ir leyendo todos juntos. Dice, Dear Uncle Harry, querido tío Harry. I got a cat, her name is Luna. Tengo un gatito y su nombre es Luna.
I've also got a kitten. También tengo un gatito pequeñito, un gatito más pequeñito, y dice, his name is Frankie. Frankie es el name de del pequeño gatito pequeñito que también posee nuestra amiga. Y dice después, I like horses, dogs, hamster, fish and parrots. Y aquí es donde, en esta línea, es donde tenemos que nosotros tachar cuáles son los animales que no aparecen en la fotografía o que no tiene nuestra amiga Annie. Horse ya está tachado porque no vemos ningún horse en la fotografía. Dogs, tenemos hamster, fish and parrots. Y luego dice, thank you for your present. Muchas gracias por el regalo. Dice, love, te quiero mucho. Annie nos está diciendo esta amiga a través de la carta que le escribió al Uncle Harry, a su tío Harry. So, I will need your participation and you are going to tell me what are the words that is not present in the picture. ¿Cuáles son las palabras que no están presentes en la imagen? Entonces, a ver, ¿a quién voy a activar el audio en esta oportunidad? Voy a activar el audio en esta oportunidad a la señorita Alison Palacios. Alison Palacios, ¿estarás por ahí? Hello, Mister. Hello, Alison, how are you? ¿Cómo estás? Hi, and you? Fine, thank you. Alison, please tell me one animal that is not in the picture. Dime solamente un animal de los que están aquí escritos que no está en la fotografía. Parrot. Parrot, excellent. That is not in the picture. Excellent. Your answer is correct. Muchas gracias, Alison. Respuesta correcta. Thank you. De Thank you for your help. Muchas gracias por tu ayuda. And now, y recuerden ustedes también en su libro, vayan realizando el ejercicio al mismo tiempo con todos, para que vayamos completando estos ejercicios directamente en el libro. Now, the second participant will be Alfredo Rifo. Alfredo Rifo, ¿estarás por ahí, Alfredo? Hola. Hello, Alfredo. How are you? ¿Cómo estás? Fine, and you? I'm fine, thank you. Alfredo, tell me, what is another animal that is not in the picture? ¿Qué otro animal no está en la fotografía de los que aparecen aquí escritos? Me. Fish, that's correct. Excellent. That is the correct answer. Muchas gracias, Alfredo. Thank you for your help. Muchas gracias por tu ayuda. Thank you. Entonces ya tachamos la palabra fish y la palabra parrot, pero también tenemos la palabra dogs. Tenemos que sí están presentes los dogs. Tenemos un puppy y tenemos un dog aquí en la fotografía. Y tenemos la palabra hamster, que también está presente en la fotografía. Y ahí le estoy colocando un tick porque esas sí están presentes. Entonces son esas dos las palabras que teníamos nosotros que tachar en nuestro eje, directamente en nuestro libro. Thank you for your help, everybody. And now we have to continue with the next part. Vayan obviamente tachando ustedes también las palabras en su libro. Y ahora pasaremos al siguiente ejercicio. Voy a borrar lo que tengo aquí escrito en pantalla. And now you have to look and you have to pay attention to the next part. Pay attention, everybody. Look. Luego dice el ejercicio number two, dice write about your favorite pets. Tienen que ustedes escribir acerca de cuáles son sus mascotas favoritas. ¿Cuáles son sus mascotas favoritas? Yo los voy a guiar, pero la idea es que ustedes, después de la clase, ustedes realicen esta actividad. Aquí la palabra que nos falta adelante dice there, dice Uncle Harry, pero falta la palabra there. There, Uncle Harry, que significa querido tío Harry. There, Uncle Harry. Y dice, I got, y ahí nosotros tenemos que escribir cuáles son las mascotas que tenemos. Por ejemplo, en mi caso, yo voy a inventar mascotas. A ver, I got a parrot, and its name is Rocky. Yo tengo un parrot, I got a parrot and its name is Rocky. Yo tengo un loro y su nombre dice Rocky, se llama Rocky. Y también podemos colocar en la siguiente línea, I also like, también me gustan cuáles son los animales o las mascotas que me gustan. In my case, I love dogs. Cats, horses, and hamsters.
aquí yo estoy escribiendo como ejemplo, pero la idea es que ustedes escriban cuáles son los que les gustan a ustedes y cuáles son las mascotas que tienen ustedes. I got a parrot, its name is Rocky, pero luego dice I also like dogs, cats, horses and hamster, que me gustan los dogs, los cats, los horses y los hamster. Y luego al final dice for the present. ¿Cuál palabra nos faltará en ese espacio para rellenar ese espacio que está ahí? Falta la palabra thank you, que quiere decir gracias por el regalo. Thank you for your present en ese espacio que está ahí. Obviamente aquí lo que escribí yo lo escribí como ejemplo y ustedes pueden ir escribiendo con sus preferencias o con las palabras que ustedes quieran ir completando. Ya niños, para que ustedes después de esta clase vayan realizando esa actividad en su libro. And now we have to continue with the next exercise. Vamos a continuar ahora con el siguiente ejercicio. Voy a borrar los ejemplos que escribí en pantalla para que ustedes después lo realicen en su casa. Voy a borrar los ejemplos. And now you have to pay attention to the next exercise. Pay attention. Unit number 6. We are going to introduce ourselves to the unit number 6. We are going to learn new vocabulary. We are going to practice new words. And we are going to know the new unit, the unit number 6, que dice The Princess and the Pea. The Princess and the Pea. Ese es el nombre de la unidad. Ese es el nombre de la unidad number 6, número 6. Y dice, during this unit, you will be able to, identify and mention fairy tale characters and objects. Durante esta unidad vamos a identificar y vamos a mencionar personajes y objetos de historias de cuentos de hadas. O tal cual como esos cuentos de hadas que nosotros vemos en la televisión, como por ejemplo Shrek, como por ejemplo Cenicienta, como por ejemplo Rapunzel, vamos a identificar y vamos a mencionar algunos personajes y objetos que aparecen en ese tipo de películas o en ese tipo de cuentos. También dice, recognize and write numbers from 1 to 20. El año pasado, during the first year, you recognize and you practice number from 1 to 10. El año pasado nosotros descubrimos números desde el 1 al 10. Este año vamos a seguir practicando números, pero vamos a reforzar los números from 1 to 20, del 1 hasta el 20, que están contenidos en la unidad number 6, The Princess and the Pea. Y para comenzar esta unidad vamos a comenzar con las palabras que vamos a aprender. Aquí estamos en la página number 58, de la página número 58 del libro de inglés. Observen la imagen que aparece en la página number 58, la página número 58. Tenemos distintos objetos y personajes de historias, de películas aquí en esta fotografía. And I am going to help you name and mention this word. Los voy a ayudar a ir mencionando cada una de estas palabras. Podemos ver en el number one, podemos ver que está el perrito con una corona. ¿Y cómo se dirá la palabra una corona en inglés? Corona en inglés se dice crown. Y ahí acaba de aparecer ahí en la pantalla también el nombre de cómo se dice la palabra corona. Se dice crown. Esa es una corona de rey o una corona de reina. Luego, in the picture number two, we can see a queen. Podemos ver una reina. Queen significa reina, que está en la imagen number two, la imagen número dos. In the next picture, in the picture number three, we can see a king. La palabra king significa rey. Rey se dice king en inglés. Oh, y luego tenemos a los hijos del rey y de la reina, que en este caso sería la princesa o el príncipe. Vamos a empezar con la number four, con la número cuatro, que es una princesa. Y la princesa en inglés se dice princess, con dos S's al final. Princess significa princesa. Y también vamos a descubrir cómo se dice príncipe en inglés. In the picture number five, we can see a prince. Prince, la palabra prince, no lleva dos S al final, así que solamente se dice prince, sin las dos S's al final. En cambio, la de princesa se dice princess. Princess and prince. Luego estamos viendo un objeto o una vestimenta que lleva el príncipe. Y esa vestimenta en español nosotros la conocemos como una capa de príncipe. Príncipe, es una capa. También una capa como la que usa el principito, como la usan también todos los príncipes de los cuentos de hadas. Y se dice cloak. Se escribe cloak, pero se pronuncia la palabra cloak. Cloak, que significa capa de príncipe o
o una capa de rain también puede ser. In the picture number 7, in the picture number 7, we can see a throne. Podemos ver un trono en la imagen número 7. Ese asiento con ese respaldo, un asiento grande, un asiento bastante lujoso, se dice throne. Throne, que es un trono. Y luego en la imagen number 8, in the picture number 8, we can see a castle. A castle. Here, these people live in the castle. Viven en una... ellos viven en un castillo, en un castle, que se dice castillo, castle. Entonces, vamos a repasar las palabras. And you are going to mention this word after me. Ustedes van a ir diciendo estas palabras junto conmigo. We are going to repeat this word together. Vamos a repetir las palabras todos juntos. Number one, crown. Number two, queen. Number three, king. Number four, princess. Number five, prince. Number six, clock. Number seven, throne. And number eight, castle. Y ahí están enumeradas. Vamos a observar un pequeño video. Vamos a observar un pequeño video en base a estas palabras que acabamos de ir mencionando. Voy a colocar el video. Me esperan un segundito para poder visualizar el video y quiero que me digan a través del chat si es que se ve la imagen del video. Si es que se ve la imagen del video. El video, yes, me están diciendo que yes. Si se ve el reproductor de video, muchas gracias por avisarme tan oportunamente. Muchas gracias por ayudarme en este minuto. Entonces vamos a visualizar. And you have to pay attention to the video. Tienen que ir poniendo atención al video y lo tenemos que escuchar, ¿ya? Entonces, we are going to listen in 3, 2, 1, let's go. This is a king, and this is his throne. This is a king and this is his throne. Este es el rey y ese es su trono, nos acaban de decir. Where does he live? In a castle. Where does he live? ¿Dónde vivirá? Y los niños repitieron, dijeron, in a castle, en un castillo. This is a queen and this is her crown. This is a queen and this is her crown. Esta es la reina y este es su... esta es su corona. Where does she live? In a castle. Y también vive in a castle, que es un castillo. This is a prince, and this is his cloak. Where? This is the prince. Este es el príncipe, and this is the cloak. Esta es su capa. Y luego dice. Where does he live? In a castle. También vive in a castle. This is a princess and this is her crown. This is a princess. Esta es la princesa and this is her crown. Y esta es su corona. Where does she live? In a castle. This is a king and this is a queen. Where do they live? In a castle. This is a princess and this is a prince. Where do they live? In a castle. Y aquí tenemos princes, tenemos the prince, tenemos el príncipe, the king, el rey, the queen, la reina, and the princess, también tenemos la princesa, también todos viven, they live together in a castle, ellos viven todos juntos en un castillo. Thank you everybody, the idea of this video is to practice the words that we are mentioning in this case. La idea de este video es que practiquemos la pronunciación de las palabras que estamos aprendiendo durante esta unidad. Y ahora voy a necesitar la ayuda de ustedes para participar en el siguiente ejercicio. Dice read a number. Tenemos que leer y tenemos que escribir el número correcto. Esta actividad se realiza solamente aquí en video Zoom. Solamente es para realizar aquí a través de Zoom.
Dice read and number, no aparece en el libro este ejercicio, pero nosotros tenemos que mencionar el número correcto. What is the correct number according to the word? En base a la palabra tenemos que mencionar el número correcto. A ver, voy a preguntar en esta oportunidad. A ver, muchos quedaron con la mano levantada de la actividad anterior. Muchos quedaron con la mano, entonces vamos a bajar todas las manos y vamos a levantar la mano. ¿Quién va a participar en esta actividad? Así que, a ver, ahora, ¿quiénes van a ir levantando la mano? The first one, the first student that is going to participate in this case is Mariana Vergara. Mariana Vergara, ¿estarás por ahí? Sí, sir. ¿Cómo estás, Mariana? Fine, and you? I'm fine, thank you, and thank you for asking me. Muchas gracias por preguntar. Mariana, the first word says king, que es la que estoy encerrando aquí. What is the correct number? ¿Cuál sería el número correcto? Five. Number five. Are you sure? ¿Estás seguro que el king es el número cinco? Digo four. Four. Ya mira, la palabra four está indicando el asiento del rey. Está indicando el asiento. Y hay otro número que está indicando al rey. ¿Cuál será el number? Seven. Number seven, that's correct. Excellent, Mariana. That is the correct answer. Muchas gracias, Mariana, por participar. Y esa es la respuesta correcta. Thank you. Thank you for participating in this activity. Muchas gracias por participar. Excellent. Thank you. And now the next participant will be Pia Bravo. Pia Colomba, are you there? Can you hear me? ¿Me escuchas? Yes, sir, I'm here. Hello, Pia, how are you? Fine, and you? I'm fine, thank you, and thank you for asking me. Pia Colomba, tell me, the next word says queen. What is the correct number for queen? Number eight. Number eight, that's correct. Excellent. Number eight, ¿y sabes lo que significa queen? Reina. That excellent, that is the correct word. Muchas gracias, Pia Bravo, excelente. Me quiero preguntarte a cuál es la página. No, este ejercicio es para realizar a través de Zoom, no está en la página del libro. Ay, es para hacerlo, para realizarlo aquí directamente en pantalla. Para que practiquemos las palabras. Muchas gracias, Pia. Thank you. Now the next one, the next participant will be, a ver, ¿quién será el siguiente o la siguiente? Elisa Sandoval, ¿estarás por ahí? Hola, mister. Hello, Elisa. How are you? ¿Cómo estás? Bien. Excelente, qué bueno. Elisa, the next word says prince. What is the correct word for the word prince? ¿Cuál sería el número correcto? El Q. Number two. Excellent. That's correct. Prince. ¿Sabes lo que significa la palabra? Príncipe. Excelente. Muy bien, Elisa. Felicitaciones. Thank you. Muchas gracias, Elisa, por participar. And now the next participant will be Florencia Salas. ¿Estarás por ahí, Florencia? Florencia Salas. Hello, Florencia. Can you hear me? ¿Me escuchas? Sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también. Florencia, tell me, the next word says princess. What is the correct number in this case? Tres. Number three. Three. Excellent, that is the correct word. Muchas gracias, Florencia, felicitaciones. ¿Sabes lo que significa princess? ¿Sabes lo que significa princess? Princesa. Muy bien. ¿Cómo aprenden de rápido todos ustedes? Excelente, muchas gracias. And now the next participant will be Martín González. Martín González. Hola, mister. Hello, Martín, how are you? ¿Cómo estás? Bien. ¡Qué bueno! Martín, mira, la siguiente palabra dice castle, pero ya tiene el número, ya tiene el number one puesto, que significa castle, que significa castillo. Pero nos falta la palabra crown, que está aquí abajito. ¿Cuál será el número correcto para crown? ¿Cuál es? Crown. Que es algo que ocupan en la cabeza los reyes. ¿Cuál podrá ser? Es algo que los reyes utilizan sobre su cabeza para demostrar que son reyes. Estoy pensando.
¿Cuál podrá ser? Mira, nos queda todavía por utilizar el number 6, nos queda también todavía por utilizar el number 4 y nos queda también por utilizar el number 5. ¿Cuál será el número correcto? El 5. El 5, el number 5. Excellent, that is the correct word. The crown belongs to the number 5. Muy bien, es el número 5. ¿Sabes lo que significa la palabra crown? Sí. ¿Significa? ¿Qué significa? La corona del príncipe. Excelente, muy bien, felicitaciones. Muchas gracias, Martín. Excellent, thank you. Thank you for your help. Muchas gracias por tu ayuda. Excelente, Martín. Y ahora, the next participant will be Alen González. Alen González, are you there, Alen? Hello, Alen. Yeah. Hello, ¿cómo estás? Mister. ¿Cómo yeah. estás? Bien. Qué bueno. Alen, mira, nos queda la palabra clock. Clock. ¿Cuál será el número correcto para la palabra clock? Clock es una vestimenta que ocupan los príncipes. También ocupan los superhéroes, también ocupan clock. ¿Qué será? Mira, nos quedan los números 6 y el número 4. ¿Cuál de los dos será? Como te dije, es una vestimenta que ocupan los superhéroes y también ocupan los reyes. Es una vestimenta larga y que cubre su espalda. No sé. Ya, después voy a volver a activar tu audio, Alen, para un siguiente ejercicio. Le vamos a preguntar en esta oportunidad a Lucas Poblete. Lucas Poblete. Lucas, are you there? A ver, Lucas. Hello, hola, Lucas. Peter. Hello, how are you? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Lucas, tell me, clock, what is the correct number for the word clock? ¿Cuál sería el número correcto? La capa del príncipe. Yes. ¿Cuál sería el número? El 8. El 8 ya está utilizado, mira, ya está utilizado con la reina, dice queen. Nos queda el number 6 y nos queda el number 4. ¿Cuál de los dos será? El 4. Pero el 4 está indicando el asiento del rey. ¿Cuál podrá ser? El 4. El 4 está indicando el asiento que tiene el rey, mira, fíjate. Está indicando la silla del rey. Pero la palabra cloak indica la capa. Una capa, ¿cuál podrá ser? El 6. Number 6, that is the correct answer. Number 6, número 6. Muchas gracias. Excellent. Thank you for your help. Muchas gracias por tu ayuda, Lucas. Excelente. Yeah. Thank you. Y nos queda la última palabra que dice throne. La palabra throne, que quiere decir o significa, es el trono. Es el trono, es ese asiento grande que ocupan los reyes. In this case, the word throne is the number 4. Es la número 4. Esa es la última, esa es la última palabra. The number 4 is throne. The word king, number 7. Queen, number 8. Prince, number 2. Princess, number 3. Castle, number 1. Crown, number 5. Clock, number 6. And throne, number 4. And now we have to continue with the next part. Vamos a borrar todos los dibujos que realizamos en pantalla. Vamos a poner atención y vamos a ver el siguiente ejercicio. Ah, este ejercicio está en la página number 58 of your book. Está en la página número 58 del libro de ustedes. En la página número 58. Dice, stick and say, look and number. We have to write the correct number
Also, you have to stick the different stickers in the correct position. Tenemos que pegar los stickers que aparecen en nuestro libro y tenemos que pegarlo en el espacio o en la sombra que le corresponde. En la sombra que corresponde. Luego, una vez que estén pegados los stickers en su sombra que corresponde, tenemos que escribir the correct number according to the picture. Tenemos que escribir el número correcto en base a la imagen que tenemos en la parte superior o en la parte de arriba. Y ahí tenemos que escribir entonces el número que corresponde. ¿Ya, niños? Ahora, en esta sección, ahora vamos a escuchar a Miss Valentina. Miss Valentina, are you there? ¿Está por ahí, Miss? Yes, I'm here. Aquí estoy. Hello, Miss. Are you ready for the next activity? Yes, I'm totally ready. Excellent. So now you can share your computer screen to watch the next exercise. Okay, voy a compartir mi pantalla inmediatamente. Miss, ¿se puede ver mi pantalla? Sí, estamos viendo en este momento su pantalla, Miss. Y veo muchos personajes de películas incluso, y de dibujos animados. Sí, puse una princesita por ahí. Y yo sé que algunos de nuestros estudiantes pueden haber visto en la tele, ¿cierto? Así es. Le cuento de qué se trata esta actividad. Tenemos esta instrucción aquí arriba que nos dice write the names in the correct way and match the picture with the corresponding word. ¿Qué tenemos que hacer aquí? En esta actividad vemos cuatro imágenes y cuatro palabras que están escritas desordenadas, pero que nosotros ya aprendimos a leer y probablemente escribir ahora que vimos este contenido con usted, mister, ¿cierto? Así es. Son palabras sencillas. ¿Y qué pista les di yo aquí? Dejé la palabra, la letra con la que empieza cada palabrita en mayúscula para que se puedan guiar y me puedan decir bien a qué palabra corresponde. Una vez que ya sabemos a qué palabra corresponde, esta palabra que está mal escrita, tenemos que unirla con la imagen que corresponde. Por ejemplo, mister, ¿usted me quiere ayudar con la primera palabra? A ver, yo la voy a ayudar con la primera palabra. A ver, oh, pero están las letritas desordenadas, miss. Exacto. Vamos a ver. Esta va a ser la primera, segunda. A mí me cuesta mucho ordenar las letras cuando están desordenadas, pero a los niños no les cuesta nada. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Yo me he dado cuenta que aprenden muy rápido, son todos muy inteligentes. Miss, ¿la primera palabra será king o no? You need to check your answer, porque it's incorrect. A ver, la primera palabra, Miss, yo creo que puede ser queen. Vamos a revisar entonces. Very good. Bien. Muy bien, mister. Era la palabra queen. Entonces, ¿con qué imagen tenemos que conectar esta palabra? ¿Será con la imagen, la de la princesita Sofía o no? Yo creo que no. No, de veras que la palabra queen significa reina, se me había olvidado. ¿Con qué imagen entonces la conectamos, mister? Con la última foto. ¿Esta de aquí? Sí. Veamos. Very good, mister. Puso mucha atención en la clase hoy día. Pero yo estoy seguro que los niños estuvieron más concentrados que yo. Entonces. Uy, espero que sí. Vamos a pedirle ayuda entonces para ver si pusieron o no atención, ¿le parece? Sí, tenemos muchos niños levantando la mano, Miss. Y veo, le voy a pedir ayuda con una palabrita a Mateo Guajardo. Vamos a activar el audio de Mateo. ¿Estará por ahí, Mateo? Hola, Miss. ¿Qué tal, Hello, Miss? Mateo. Hello, Miss. Mateo, ¿me escuchas? Sí. Perfecto. Mateo, I have a question. Tengo una pregunta. Mira, aquí esta segunda palabrita, ¿la ves? ¿Mateo? Sí. Mira, necesito que tú me ayudes a ordenar esta palabra y que me digas cuál es la palabra si está bien escrita. ¿Qué debería decir aquí? Mira, esta palabra empieza con una P y termina con doble S. ¿Sabes tú a qué palabra puede corresponder de las que aprendimos hoy día? Mateo, parece que desactivó su audio. Vamos
Pero, Miss, después le podemos volver a activar. Ahí. Ahí está. Ahí está, Mateo. Princess, ¿dices tú qué es la palabra? Princess, ya, veamos. Very good. Muy bien, Mateo. Entonces, como sabemos que esta palabra es princess, ¿con qué imagen tenemos que unirla? Con la princesa. ¿Con la princesa? Veamos. Very good. That's correct. Porque princess significa princesa, ¿cierto? Muy excelente. Bien, Mateo. Felicitaciones, Mateo. Sí, lo hizo muy bien. ¿Le vamos a pedir ayuda a alguien más ahora? Antonio Ruiz, le vamos a pedir ayuda con la siguiente palabra. Hello, Antonio. Antonio, are you there? Parece que no se escucha el audio de Antonio, Miss. Hola. Ahora sí. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Hola. Hola, Antonio, ¿nos escuchas? Estamos teniendo problemas con el audio de Antonio. Mister, ¿le parece si volvemos a intentar? ¿Posteriormente? ¿Cómo? ¿Volvemos a intentar después en el siguiente ejercicio? Exacto. Antonio, vamos a desactivar sí. Todo y vamos a volver a activar en un ratito, ¿ya? Sí, porque se escucha como una interferencia en el audio. Se escucha más o menos mal. Entonces, Miss, ¿le vamos a pedir ayuda? Dígame. Miss, le vamos a preguntar a Maximiliano Zurita. Ya, preguntémosle a Maximiliano Zurita. Maximiliano, hello, are you there? Hola, Miss, hola, Mister. Hola, Maximiliano. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, me alegro mucho de escuchar eso. Maximiliano, necesito que tú me ayudes con esta tercera palabra aquí y que me digas cuál palabra debería estar bien escrita, porque recordemos que está desordenada. Mira, esta palabra empieza con una K. King. King. Veamos. Very good, esa era la palabra. Entonces, ¿con qué imagen tengo que conectarla? El rey. Con el rey. ¿Y el rey es la primera o es la segunda imagen? La primera. A ver, veamos. Very good, Maximiliano, muy bien. Era king, que significa rey, ¿cierto? Bien. Muchas gracias por participar, Maximiliano. De nada, Miss. Lo hiciste muy bien. Ahora, Mister, ¿a quién le activamos el audio? Le activamos el audio a Trinidad Loyola. Bueno, activémosle el audio a Trinidad Loyola. Hello, Trinidad. Mister. Hello. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, me alegro mucho. Trinidad, necesito que me ayudes, igual que tus compañeritos antes, a adivinar cuál es la palabra que está escrita aquí, en la última palabrita. ¿Ves que está desordenada? Prince. Prince, veamos. Very good. Esa era la palabra. ¿Y con qué imagen la conecto? Con la última, esa, la que está detrás, digo, de la segunda. Very good. ¿Y qué significaba Prince, Trinidad? Príncipe. Muy bien, Trinidad. Gracias. Muchas gracias por participar, Trinidad. Lo hiciste muy, muy bien. You're so clever. Vamos a desactivar el audio, Trinidad, y vamos a pasar a la siguiente imagen, que es la misma actividad, pero con las otras palabritas que nos faltan que aprendimos hoy. Vamos a activarle el audio, porque veo muchas manitos arriba. Le vamos a activar el audio a Kent Vera para pedirle ayuda. Hola, Kent. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, me alegro mucho. Kent, necesito que me ayudes con esta primera palabra y me digas qué palabra debería estar escrita aquí, bien escrita. Veamos que aquí está, empieza con una C. Tiene una W. Crown. Crown. Veamos. Very good, Kent. ¿Y con qué Excellent. Imagen conectamos esta palabra?
Aquí más que la tenemos que conectar. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Tenemos que conectar con qué imagen tenemos que conectar esta palabrita? Que mira, tenemos aquí un trono, una corona. Una corona. A ver. Very good, Ken. Muy bien. Excelente. Muy bien. Crown significa corona. Muchas gracias por participar, Ken. Vamos a activar tu audio. ¿A quién más le podemos pedir ayuda? A Facundo y a Raimundo. No los hemos escuchado. Sí, nos hemos escuchado, Facundo y Raimundo. A pedirles ayuda. Hola, Miss. Hola, Mister. Hola, Facundo. Hola, Raimundo. ¿Cómo están? How are you? Bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias por preguntar. Tengo dos preguntas, una para cada uno de ustedes. La primera pregunta es para Raimundo. Hola, Miss. Hola, necesito que me ayudes con esta segunda palabrita para que me digas cuál palabra debería ir aquí. Bien escrita. Ya. Es trono. Ya, ¿y cómo decimos trono? Throne. Very good. Entonces, ¿con qué imagen lo conectamos? Con trono. Y esta es el trono, ¿cierto? ¿Esta de aquí? Sí. Sí. Very good, Raimundo. Muchas gracias por participar. Ahora, la siguiente pregunta va para Facundo. Hola, Facundo. Miss. Hola, Facundo. Mira, esta tercera palabrita tenemos que ordenarla también y conectarla con la imagen a la que corresponda. ¿Con cuál? ¿Cuál palabra tenemos que escribir bien aquí? Castel. Castel. Veamos. Very good, Facundo. ¿Y con cuál imagen lo conectamos? Con el castillo. Este es el castillo, ¿cierto? Mira. Uh-huh. Ah, ya, veamos. Muy bien, Facundo. Muchas gracias a los dos por participar. Muy bien. Y estoy muy contenta. Gracias. Ya, chao. Chao. Thank you so much. Muchas gracias, les damos a Facundo y a Raimundo. Y, Mister, ¿a quién le parece que le activemos el audio? Como última... Miss, ¿podríamos activar el audio a María Ignacia Medel? Bueno, activémosle el audio. María Ignacia Medel. Hello, María Ignacia. Hello, Mister. How are you? ¿Cómo estás? Bien. María Ignacia. I have a question. Tengo una pregunta. Esta última palabra tengo que ordenarla. ¿Cómo quedaría escrita? ¿Cómo se pronunciaría? Mira. ¿Vale, Ignacia? ¿Me escuchas? Sí. Que hacerlo yeah. Pronunciarlo por una... ¿Te ayudo a pronunciarlo? ¿Ya? Mira, esta yeah. Palabra se dice clock. Repite conmigo, María Ignacia. Clock. Clock. Ya, yeah, very good, mira. Y aquí la vamos a activar. Ahí salió la palabrita bien escrita, ¿ya? Entonces, ¿con qué imagen conectamos esta última palabra? Con la capa. Very good. Excellent. Muchas gracias, María Ignacia, por participar. Muchas, muchas gracias. Y muy bien pronunciada la palabra. Voy a desactivar todo. Mister, tengo una pregunta. Tell me. Estamos running out of time. Nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, mi propuesta es que el juego que yo traje lo dejemos para la próxima semana. Así entran con a clases con muchas ganas los niños de los segundos básicos. Y lo podríamos hacer al inicio de la clase. Exacto. Pero nos podría adelantar más o menos una imagen como para saber de qué se trata ese juego. Bueno, les voy a dar una pista. Bueno, más que una pista, les voy a mostrar el juego para que se preparen. Miren, esto es lo que vamos a jugar la próxima semana. Oh, it's a word search puzzle. Tenemos una sopa de letras, entonces vamos a comenzar la próxima semana con esta sopa de letras, ¿ya? Exacto, para que se preparen, repasen las palabras, que son 8, recuerden que son 8 palabritas, para que las busquemos todas y tienen que saber cómo se escriben, por supuesto, para que entremos, ¿cierto? Sí, excelente, Miss. Entonces la próxima semana vamos a estar expectantes para este inicio de clase, entonces. Espero que así sea, Mister. Voy a dejar de compartir mi pantalla ahora.
para no darles más pistas. Excelente. Miss, ahora estoy compartiendo mi pantalla. ¿Usted la logra ver, cierto? Sí, la veo muy bien. Excelente. Miss, now we are finishing today's lesson. All the students, I am very happy with your participation and your learning today. Today we learn new words related to the fairy tale, characters and objects. El día de hoy estuvimos aprendiendo palabras nuevas relacionadas con los objetos y personajes de las películas de cuentos de hadas. Así que son palabras que vamos a seguir practicando durante algunas sesiones más. Y también vamos a ir practicando en las próximas clases los números también from 11 to 20. Vamos a ir aprendiendo números desde el 11 hasta el 20. Porque ya conocemos los números from 1 to 10. And we are going to work that numbers in combination with the number from 11 to 20. Vamos a seguir aprendiendo también más números la próxima semana, la próxima clase. Algunas indicaciones también que nos llegaron de parte de nuestro departamento de convivencia escolar, de nuestro colegio. También algunas sugerencias para después de la clase. Siempre, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Mantén los hábitos de higiene personal siempre en tu casa. Crea rutinas de ejercicio donde puedas practicar y puedas continuar haciendo deporte a pesar de que no estemos en el colegio. Mantén la distancia social, usa siempre mascarilla y lávate las manos constantemente. Y por ahora todavía tenemos que seguir evitando el saludo de mano y beso hasta que ya estemos todos bien para ya recuperar ese espacio de saludar de mano y beso. Así que, now we are finishing this lesson, estamos ya llegando al final de la clase. Estoy muy contento con la participación y con los aprendizajes de cada uno de ustedes. Pero antes también les voy a comunicar algo. Hay tiempo hasta hoy día para responder la evaluación formativa del mes de noviembre, la evaluación del mes de noviembre, que consiste en este cuestionario que estamos observando en este momento en pantalla. Dice Formative Assessment November for Second Graders. Aquí tenemos distintos ejercicios de alternativas múltiples donde ustedes tienen que ir marcando sus alternativas y después cuando ya finalicen de realizar este ejercicio, ustedes marcan la opción enviar. Y después yo les voy a enviar un correo electrónico con cuál es el puntaje que obtuvieron cada uno de ustedes y también cuáles son las respuestas correctas que ustedes tuvieron. Así que para que hay tiempo para hoy día hasta las 11:59 de la noche, así que para que los que no han respondido lo vayan respondiendo, pero la gran mayoría de ustedes ya la envió. Yo ya tengo recibida ya la tarea de la gran mayoría de ustedes, pero es para los niños que faltan por realizar, ¿no? Porque yo estoy seguro que ya la gran mayoría de ustedes ya tiene ya contestada esta actividad. Eso por el día de hoy. I am going to stop the recording. Voy a detener.